costarricenses que ha conmovido ciertamente el concepto de escultura y también el concepto de belleza tradicionalmente llevado adelante por la academia y ciertos sectores, digamos, conservadores estéticos, es Leda Sorda. Con 43 años de carrera, ha renovado el concepto de escultura en Costa Rica con una obra policroma mayormente y respetando de cierta forma los medios tradicionales, pero sacando ventaja de otros medios. Durante esta entrevista vamos a conversar con ella sobre su carrera, su concepto estético, cómo se alimenta este motif que trasunta en su obra, especialmente a partir de esas figuras redondeadas, populares, casi que parece de hábitos sedentarios, que dominan el panorama, digamos, y la configuración del ser costarricense actual, especialmente en estos años de pandemia, en que la mayor parte de la gente pasa más tiempo sentada que haciendo otra cosa. Es importante en este sentido poder revisar con ella estos conceptos y también entender un poco el origen de esta estética que ella ha articulado de una manera coherente a lo largo de los años. Leda, es un gusto saludarte y tener la oportunidad de conversar contigo sobre tu carrera, tu legado. Ya son 43 años y ciertamente esto llama el momento de revisión. Por lo menos desde la perspectiva crítica, siempre he estado muy interesado por tu trabajo, pero nunca había tenido la oportunidad realmente de sentarme a conversar contigo y ahondar en él. Gracias por la oportunidad. No, muchas gracias a usted, Juan Carlos. Uno de los primeros acercamientos que uno tiene al ver tu obra, Leda, es el humor. Pero bajo ese humor se esconde realmente un concepto sólido, artístico. No me refiero a la técnica, no me refiero a tu oficio, ni siquiera me refiero a los años que has invertido en eso. Pero ese concepto del humor es engañoso cuando uno se acerca a tu obra porque puede hacerla ver como algo decorativo o es algo superficial. ¿Qué pasa ahí realmente? Sí. Bueno, desde que yo inicié, lo que más me interesó, empecé a observar a la gente con la que convivo, en mi casa, en el barrio, en la ciudad, en diferentes situaciones, ¿no? La vida social, familiar, etc. Entonces empecé a observar, como repito, detenidamente a las personas en su forma física, pero más que su forma física, su mundo interior y cómo esa personalidad o esa forma de ser se integra a una forma, ¿verdad? Independientemente de cómo sea esa forma. No es la forma la que determina, ¿verdad?, la personalidad de una persona. Las dos cosas están integradas. Y para poner un ejemplo, para aclarar mejor esto, yo llevaba a mi hija pequeñita al parque de las hamacas, donde está ahora frente a la escuela metálica. Y ahí había una señora que vendía cocos. Era una señora, una gorda, pero así descomunal. Y me encantaba verla porque tenía unos brazos tan gordos y se le partían aquí como en bollos de pan, aquel pan de bollito. Que tenía un delantal chiquitito y lleno de vuelos, con un rostro redondo y unos cachetes rojos y una sonrisa. Es una persona tan linda, tan agradable, y una fila siempre enorme de gente que le iba a comprar los cocos. Y entonces me enamoré de esa forma y de la personalidad de ella. O sea, como te digo, yo veía las dos cosas totalmente integradas en una sola, al igual que el señor que vendía lotería, que estaba sentado, un gordo también así descomunal, sentado en un banquito chiquito, entonces se le salían todas las nalgas así. O sea, son formas, para mí, muy interesantes, y cómo se integra esa forma con una personalidad que es la que redondea la obra, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Entonces yo no ando buscando pues formas, las formas que quiere imponer el mercado, la familia, la sociedad, que la mujer tiene que ser con tales medidas y el hombre con tales otras, sino que simplemente trabajo con las formas y el espíritu de esa forma tal y como yo lo siento y lo percibo. En 1975 ingresas a Bellas Artes con el propósito de estudiar pintura, pero terminas haciendo escultura. Las demandas del plano bidimensional y el tridimensional son totalmente diferentes. ¿Qué provocó este movimiento, este cambio? Ah, porque, bueno, yo me inscribí en todos los talleres que había que llevar. Mi papá, para empezar un poco más atrás, mi papá era pintor autodidacta, ¿no? Él empezó a estudiar pintura
porque él quería ser pintor, pero en ese momento su familia no se lo permitió porque decían que eso no era una profesión para un hombre. Entonces estudió Derecho, pero toda su vida pintó. Cuando nosotros nacimos, papi tenía una biblioteca impresionante de arte y literatura en general. Entonces yo tuve mucho acercamiento con la pintura a través de los libros de arte que tenía mi papá. Entonces yo quería ser pintor. Pero cuando entré a la universidad, llevé la introducción a la escultura con un maestro de León, que es mi profesor, y yo me enamoré del modelado de la arcilla, sobre todo. Entonces Néstor me aconsejó, aunque ya yo lo tenía claro, decirle a usted debería pensar en continuar en escultura en lugar de pintura. Y bueno, la cuestión es que ahí me quedé. Duré muchos años por diferentes motivos personales, duré muchos años en terminar mi carrera, pero me quedé en escultura. Y como me gustaba tanto la pintura, pues lo que hice fue integrar escultura con la pintura. El modelado en general, sea arcilla, sea yeso, requiere preparación gráfica, dibujos, bosquejos. ¿Cómo tu aprendizaje al lado del escultor Néstor Celedón incidió en esa parte para fortalecerte como escultora? Néstor para mí es una persona, un artista consolidado, muy fuerte, muy claro, y me orientó muchísimo. Bueno, nos orientó a todos los compañeros del curso, y hacíamos los dibujos. Yo siempre dibujaba gente que veía alrededor mío, ¿verdad? Entonces trataba de mantener la imagen y hacer los dibujos. Y después en cada clase analizábamos con detalle lo que habíamos hecho. Entonces esa parte fue muy enriquecedora, que fue algo que nunca hicimos, por ejemplo, en los talleres de escultura. Cuando su maestro veía esos dibujos ya que vislumbraban, esos cuerpos volumétricos que usted tomaba de la realidad con la que estaba en contacto, ¿qué le decía? Es que Néstor fue profesor mío desde introducción a la escultura hasta el cuarto año, el último año ya no. Pero cuando yo empecé a trabajar estas formas, él se interesó mucho y me motivó mucho a continuar desarrollando ese tipo de personajes, digamos, con los que estaba iniciando en la escultura. De alguna manera tu trabajo desde el principio fue un trabajo que iba contra la narrativa oficial del arte, de la escultura, y chocó con ciertos principios académicos. De hecho, tuviste problemas con tu primera presentación oficial ya como potencial graduada de las artes. El jurado que calificó la exposición de quinto año estaba integrado por tres escultores que determinaron que yo estaba aplazada en escultura porque la escultura primero no se podía pintar, después que la escultura no podía tener humor y la escultura no podía representar a personas gordas. Eso, y que me daban 6 meses de tiempo para que volviera a preparar una nueva exposición. Entonces, eso. Realmente yo me fui a hablar con Néstor porque él había sido mi profesor y yo le conté lo que me había pasado y él se indignó mucho y entonces apeló, él fue el que apeló ante el jurado y que se consideraran porque yo tenía una propuesta diferente y nueva y que eso no era motivo para que me aplazaran. La cuestión es que pasé raspando, que el jurado, que ya Néstor se pensionaba ese año, Néstor era magón, tenía aquí un montón de aquileos, catedrático, bueno. Sí, un hombre de mucho peso. Gracias a él yo pasé con un 7, raspando. No estaría todavía aplazada, porque yo no iba a pelar, ¿verdad? Esta experiencia, aunque difícil, ¿te enseñó algo en términos de tu percepción como artista y creadora? Que iba por buen camino. ¿Que valía la pena? Claro. Es claro que el humor es el primer atractivo que tiene un espectador cuando ve tu obra. Pero detrás de su humor hay algo más. Porque no se queda en la anécdota, no se queda en la superficie, no se queda en la epidermis, porque de alguna manera esperas que la gente te diga la verdad y tú quieres hablar con la verdad, pero a la vez quieres que te lo digan con humor. ¿Puedes explicar ese concepto? Pues yo digo que yo puedo, por lo menos voy a hablar solo desde mi punto de vista, ahora personal, porque todos somos diferentes, pero a mí me gusta que me hagan razonar sobre algo, tal vez en lo que yo esté absolutamente equivocada, que me hagan razonar con palabras que no sean que excluyan la violencia. A eso es a lo que me refiero. Lo que pasa es que a veces pensamos que algo que te haga reír es porque no tiene ninguna importancia. El humor es algo muy descalificado.
Incluso era que aquí en Costa Rica hay grupos de dibujantes de humor extraordinarios, excelentes, y están como excluidos del campo artístico. En otros países yo sé que hay exposiciones de humor y el humor está incluido no solo en el dibujo gráfico, sino en todos los campos del arte, ¿verdad? Aquí alguna exposición exclusiva del humor en el arte. Bueno, yo organicé una vez con las zarigüeyas y no sé si alguien se habrá hecho alguna otra, pero está como excluido. O sea, como que el humor es chota, el humor es burla, es desprestigio, es desvalorizar a las otras personas. Y no, el humor es algo mucho más serio. Decía Picasso que a él le gustaba pasar mucho tiempo con sus hijos, jugando en el piso y aprendiendo sus juegos, porque era una forma en que él podía romper su actitud de adulto a la hora de ver la creatividad. Y de hecho trataba de copiar, igual que lo hizo Klee y otros artistas, lo que los niños hacían para poder crear. Warhol hizo algo parecido también, invitando a niños a contribuir a sus murales. De alguna manera, cuando uno ve tu obra, uno lo que ve es ese enfoque, esa necesidad de buscar la mirada de la niñez para poder acercarse a temas de adultos. Uno ve la actitud excitada de un niño mirando un mundo nuevo. Esa descripción que hiciste de la vendedora de cocos, o la señora que te topas en un salón de belleza haciéndose determinado arreglo. Si cada uno de estos personajes volumétricos que te encuentras, no los están mirando como una adulta, porque no estás juzgando ni su peso, No. no estás juzgando su apariencia estética, si es bello o es feo, en términos de lo que la gente piensa. O el estándar de belleza hoy en día, que es la flacura absoluta, casi anoréxica. Sí. Y tampoco estás viendo su universo socioeconómico, porque muchos de estos son rostros populares. Son personas aparentemente de estratos bajos. Entonces, cuando miras a las personas, ¿quién está mirando? Porque tus figuras son mayormente adultos, pero la mirada que está mirando allí es la mirada de una niña. ¿Quién pinta? ¿Quién dibuja? ¿Quién esculpe? ¿Leda niña o Leda adulta? Juan Carlos, qué increíble, lo tenés más claro y lo has expresado mucho mejor que yo. Pero exactamente es por ahí, la niña. Fuiste una niña feliz, es decir, tu infancia te cargó de esos recuerdos poderosos que te hacen desear rememorar o refrescar tu mirada con esos recuerdos como niña. Sí. Pasaste una parte importante de tu vida, parte de la primaria, parte de la secundaria, en Limón. Sí, recuerdo mucho sobre todo la época que vivimos en Limón. Yo nací en San José, después en la escuela nos fuimos a vivir a Limón y ahí inicié el colegio. Y esa época para mí fue una de las más lindas de mi vida. Y eso de alguna manera afectó el color. El color que usas para referirte al Atlántico o al Trópico es muy diferente al color que utilizaron artistas ticomeseteños al mirar hacia el mundo o hacia mirar hacia el Caribe. Estoy hablando, por ejemplo, de Max, de Manuel de la Cruz, González, el mismo Amiguete. Cuando pintan temas caribeños, su color es diferente, su luz es meseteña, no es la luz del trópico, o es una luz dibujada con colores oscuros o colores sucios, llenos de negro. No se encuentra eso en tu pintura. Tu pintura está claramente estructurada sobre un dibujo, pero el color es el gran actor, es el gran componente. Pues yo las imágenes que tengo y las tengo tan frescas todavía en mi memoria son colores muy fuertes, o sea, aquellos verdes del Caribe, ¿verdad? Con los rojos, amarillos, violetas, naranjas, azul intenso del mar, del cielo, y todos juntos. O sea, me acuerdo que mi mamá nos llevaba cuando estaba muy caliente el tiempo. Nos íbamos a un lugar que le llamaban La Zona y era como un bosque, creo que ahora está el hospital ahí, y lleno de árboles de todos colores. Para mí ese lugar era mágico, pero colores no así un amarillito, ¿sabes? No, eran colores fuertes, intensos, ¿no? Y también, bueno, sí, yo jugaba con niños de todos colores, o sea, todos éramos iguales, que era negro, amarillo, verde, no sé. O sea, todos éramos iguales, yo no veía ninguna distinción entre un color y otro, éramos niños jugando. Pero tu obra está sostenida gráficamente, tu obra está sostenida por una imaginería o una iconografía que has diseñado, sea en tu mente, sea en el papel, en el que obviamente el color es el principal protagonista, pero ese color se vería abstracto si no fuera porque está sostenido por esa madre gráfica. O sea, hay una figura claramente definida, concebida, dibujada, pero el color es lo que llena todo lo demás.
No estás vertiendo color, para decirlo más claro, no estás derramando el color sobre los agujeros que hay que llenar. Sí, está como integrado, el color brota. Sí, a veces el color me sugiere en una pieza también. Y las texturas de los cuerpos, ¿cómo los aprovechas para crear los tonos? Sí, bueno, es mucho trabajo con mis herramientas principales, ¿no? Y no siempre dibujo, o sea, muchas veces dibujo, pues que me encanta, pero a veces simplemente el movimiento de la arcilla ya te genera una idea, ¿no? El movimiento de una persona, ahora como en la posición en que vos estás, por ejemplo, me sugiere o sea, todo me estimula mucho, ¿verdad? Pero forma. Ahora me estás viendo a mí, y es fácil, digamos, en términos de modelado, decir, esa es la figura sobre la que voy a modelar la arcilla. Pero cuando estás en tu estudio sola, tocando el material. Los recuerdos. Ok, y esos recuerdos, ¿cómo los construís? Es claro el impacto que ciertas experiencias han tenido en tu vida. ¿Cómo recuerdas vívidamente a las personas con las que has interactuado? Hay gente que registra eso a través de una fotografía, otros lo hacen a través de un dibujo o una imagen mental. ¿Cómo lo hace Vera Astor? Yo a veces parto de un dibujo, pero no siempre. A veces, como te digo, el mismo movimiento de la arcilla me sugiere un tema. Si no, la gente, entonces la retengo en mi mente. Yo no trabajo con modelos, simplemente retengo imágenes de movimientos de personas, de cómo se expresó, se movió, de cómo está vestida. Por ejemplo, tengo una cantidad más grande en mi mente que obviamente que lo que he podido hacer, pero gente tan interesante, o sea, con una expresión corporal tan linda, tan fuerte, tan intensa. Entonces todo eso me motiva y me estimula mucho para, a la hora que estoy en mi taller, empezar a crear mis personajes. El Caribe costarricense ha sido descrito por distintos artistas costarricenses, pero hay un claro contraste entre tu color y tu forma con la de otros artistas conocidos. Este color que tú manifiestas tiene un alimento más allá de la experiencia. ¿Qué es lo que tú ves a través del color en ese contexto caribeño? Yo creo que la presencia más fuerte del Caribe es el color. Sí. Y porque bueno, la escultura la inicié muchos años después, ¿verdad? Y aunque recuerdo, sí, tengo muchos recuerdos, lo que más trabajaba la figura humana, más que todo en el medio en el que vivo, ¿no? Cuando uno ve tu trabajo y ve tu contexto y tu desarrollo a lo largo de 43 años, se sorprende de las pocas referencias que uno puede encontrar de trazabilidad. ¿Por qué? Porque no son muchos artistas los que pintan sobre los materiales y medios que tú haces, de la manera en que lo haces, con los temas que lo haces. O sea, uno podría pensar en un Jeff Koons, por ejemplo, agarrando las superficies sobre colores metálicos y haciendo muñecos y sobredimensionándolos, como un perrito gigante. Pero fuera de él y fuera de ciertos autores europeos, no hay realmente una influencia que uno detecte inmediatamente al ver el trabajo. Y siendo un artista que absorbe tanto alrededor, me cabe la pregunta, ¿cuáles son tus influencias? Bueno, de niño, como te digo, a mí me fascinaba ver los libros de... uno de los últimos libros de pintura que tenía mi papá. Y el pintor que a mí me atrapó fue Rubens, por su voluptuosidad y esas atmósferas tan exquisitas. Yo me metía en sus pinturas, vivía dentro de sus pinturas. Y siempre, siempre recuerdo que recogía el libro y lo que buscaba eran las pinturas de Rubens. Me gustaba por lo, como te repito, lo voluptuoso de los cuerpos que trabajaba y las atmósferas también. Entonces eso puede ser que hay una presencia muy fuerte en mí. El concepto de belleza, especialmente la anatomía femenina, ha cambiado profundamente desde los pintores flamencos clásicos. Y de alguna manera esa estética fue olvidada y sepultada por los modernos. Pero tú vienes retomando esta nueva figura, este nuevo tipo de expresión de feminidad o masculinidad en estos conjuntos escultóricos, de una manera que no siempre es clara en el sentido de qué es lo que realmente quieres comunicar al restituir esa vieja estética. Yo es que creo que tengo... me cuesta mucho como la diferencia entre lo bonito y lo feo, porque a veces todo me gusta.
y formas y que para una persona pueden ser horrendas, para mí son muy lindas. Con toda la diversidad y amplitud con que se hacen los concursos de belleza hoy en día, todavía sería muy difícil para muchas de estas mujeres figurar como candidatas. Porque la estética es casi anoréxica, eso es lo que domina normalmente las pasarelas y los concursos. ¿Qué es lo que quieres comunicar a través de este nuevo concepto de belleza, de esta dimensión volumétrica de estas mujeres y estos hombres? Bueno, desde hace mucho tiempo, desde que inicié, la imposición de un mercado, de una familia, de una sociedad que te diga cómo tienes que ser, siempre me ha chocado mucho. Porque, cómo tienes que ser físicamente, ¿verdad? Y hasta emocionalmente, y cómo tienes que moverte. Eso a mí nunca me ha interesado. O sea, no lo tomo, no es que no me ha interesado, me ha interesado porque precisamente reaccioné en contra de eso, ¿verdad? De las imposiciones así rigurosas, ¿verdad? De que el cuerpo tiene que ser así, así, así. Y si no tenés ese cuerpo, sos una persona fea. Digo, ¿pero por qué? Pues si sos una persona completa y no tenés unos pechos bonitos o un buen trasero, entonces, o sea, ¿cuál es la idea? O sea, si sos una persona, un ser humano, entero, íntegro. ¿Por qué, o sea, ¿por qué la belleza está determinada porque tenés tetas o trasero? O si el hombre tiene buenos músculos o no. O sea, ¿qué es lo bonito y qué es lo feo? Entonces yo decidí a veces obviar eso. Y como meterme simplemente en el juego, sin juzgar ni calificar nada, simplemente hacer las cosas tal y como las veo. Pero cuando uno no ve, sé si hago mucho enredo, pero por ahí va. O sea, lo que percibo y lo que siento, sin juzgar y sin calificar, porque no es esa parte la que me interesa. Si es gordo, si es flaco, si es bonito, si es feo. Si... Vea, mi hija sufrió tanto porque es enorme, ¿no? Mi hija es altísima. Y sufrió tanto desde que nació hasta que estuvo como en sexto grado, porque siempre fue la más alta de toda la escuela. Entonces la jirafa, la giganta, la moto, ella vivía siempre todo complejado. Y es una mujer preciosa. Entonces, ¿cómo costó que pudiera liberarse de ese mandato que le imponía a la escuela, ¿no? Y el otro porque era gordo, y el otro porque tenía anteojos, y el otro porque era un enano. Entonces siempre, o sea, es muy difícil liberarse de eso, ¿no? Entonces yo, pero en la escultura, y en ese momento cuando yo me inicié en la escultura, las formas eran súper estilizadas, se trabajaba figura humana, y todo era así, ¿verdad? Y todo pulido. Pero a mí no me interesa nada eso, o sea, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y además, que se vean mis dedos. O sea, las marcas de mis manos en la escultura, porque eso no se podía hacer. Todavía hay que pulirlo y lijarlo, y a mí no me, ni siquiera sé cómo se pulen. No me gusta. La raíz de esta rebelión es meramente una reacción a cómo el entorno ve la belleza. ¿Así soy? ¿O hay algo más detrás de eso? Esta es mi naturaleza. Hay claramente un espíritu rebelde en tu obra que contrasta con lo que el medio, con lo que el medio navega, o lo que el medio acepta, o el medio compra, o el medio vende. Esta rebelión tiene su asidero ¿dónde? O sea, ¿de dónde viene esta rebelión tuya interna para poder obligar a todos a revisar la forma en que ve la belleza? O ve el comportamiento humano, ve las figuras que son sujetas o no valiosas en el arte para representarlas. Pero yo me pregunto, ¿rebelde es? ¿Qué significa ser rebelde? ¿Ver las cosas de una manera diferente? Sí. Entonces ya sos rebelde. Pues sí, no hay ya son malcriados, o son esto, mereces un castigo. Porque ves las cosas de otra manera. Ok, pero entonces nuevamente hubo un precio que pagar porque te saliste de la normalidad estética, por menos académica. Sí, me aplastaron. Pero no me importó porque aquí sigo 40 años después, ¿cuántos eran? 43, y todavía sigo disfrutando enorme e intensamente lo que hago. Típicamente la gente que se acerca a comprar tu obra, ¿qué es lo que anda buscando? ¿Qué es lo que espera? ¿Detrás de qué andan? ¿El color, la forma, el humor? ¿Qué es lo que andan buscando en tu obra? Vieras que a mí eso me encanta. Vea, cuando la gente llega aquí y ve mis obras, se sonríe, se enternece. Digo, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Logré que un ser humano sonriera, hasta en la pandemia. ¿Ellos andan buscando, en tu opinión, qué? Lo que a veces hemos dejado de lado en nuestras vidas,
la ternura, el amor, ¿verdad? Que son palabras como que se han manchado mucho, ¿verdad? De cositas feas. Yo lo que trato es de limpiar esos conceptos a través de mi obra. Ya, un poco de ternura, un poco de amor, un poco de alegría. Eso es lo que quiero. Y eso lo logro porque lo veo en la gente. Pero el humor tuyo no es meramente sociológico, representando un segmento de la población con el que convivimos, sino que toca también otros temas, hasta temas que tienen sus aristas políticas y religiosas, como es cuando se representa las actitudes del bien y el mal, o el pecado de un sacerdote. Es decir, ahí realmente la crítica se vuelve mordaz y no meramente un humor placentero y pasajero. El humor tiene muchas facetas. Ok, entonces cuando la gente se acerca a tu trabajo. Muchos matices. Ok. Entonces la gente se acerca a tu trabajo, esencialmente porque hace una lectura estética en términos de los valores, ¿verdad? Emotivos que tu obra trasunta. Pero cuando ve tu otro trabajo, ¿qué es lo que dice? Es que no es otro trabajo, es el mismo. Ok. O sea, es el mismo, nada más que yo lo desarrollo desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, a mí me encanta el trabajo con el diablo y el ángel. O sea, yo me acuerdo que yo vivía muy atormentada de niña porque tenía esa imposición encima, ¿no? Una iglesia que para todo era pecado y que si no iba a misa se lo llevaba el diablo, y yo me vi muchas veces así como en un sartén frita y con un montón de diablos alrededor. Y además, bueno, cuando ya me portaba bien, llena de ángeles. Entonces ahora ellos jugaban conmigo, ahora yo juego con ellos. No puedo dejar de pensar que estamos ante una especie de vendetta en que estás compensando cierta presión, cierta crítica, cierto contexto agresivo sobre que fue ejercido sobre ti y volcándolo de vuelta diciendo, esta es la forma en que yo les estoy pagando. me hicieron sufrir, ahora espérense que yo me voy a divertir con ustedes. Trabajando, que esos temas me gustan mucho, ¿no? O sea, romper esa idea, ese sufrimiento, ¿por qué? O sea, ¿por qué me hicieron sufrir tanto? ¿Con qué derecho? Alguien decía que la mente es como un paracaídas, solo funciona cuando está abierto. Y la gran llave que abre es el humor. Pero no usas un solo tipo de humor. Son distintos gradientes de humor. Y cada uno de esos humores, sin embargo, al final me doy cuenta que es como la analogía de una familia. Todo pasa ahí y de todo tipo de humor ocurre. Porque si yo he sido lastimado en algo, digamos, en mi caso, he sido lastimado por algo, y devuelvo un poquito, no con la misma moneda, pero con algo parecido, en el fondo estoy equilibrando el panorama. En el fondo estoy haciendo una manifestación y una declaración estética. Y estoy diciendo, esto no es solamente una obra. Esto es una obra que lleva algo mío. Y eso algo mío no es simplemente la factura de esta obra, sino hay algo de mi alma que está vertiéndose allí por una experiencia de vida que ahora estoy reciprocando. Exacto, sí. Y eso lo hace contestatario, eso lo hace protesta. No solo humor. ¿Cuál es anhelo? Hay tantos como nutrientes, yo lo veo así, ¿verdad? Como tantas, como un árbol, ¿verdad? Que tiene una raíz principal, pero tantas raicitas que se expanden por todo lado y todas nutren el árbol. Creo que yo me veo como algo así, ¿verdad? ¿Qué tan grande es tu árbol y qué tan profundas son tus raíces, ¿verdad? Tal vez muy, muy profundas. Sí. Tal vez no sean muchas, pero sí son profundas. Porque la altura del árbol es equivalente a las raíces, a la sí, profundidad tal de la raíz. De mi tamaño. Para no ser muy pretenciosa y creerme como una palmera. De las numerosas obras que has desarrollado en estos 43 años, ¿cuál ha sido la que más te ha marcado, la que más te ha impactado? Donde sientes que has vertido todo. Uy, yo disfruto tanto con cada obra que hago, pero es, la última que hice no es como la que, bueno, me encanta, realmente me encanta porque fue un reto interesante y lo logré, para mí quedó bastante bien resuelto. Es claro que esta obra última que has presentado es una obra emparentada con el mismo árbol, la misma familia, pero es una obra sobredimensionada, es enorme, es masiva. Sí, yo me emocioné tanto que después tuve problemas porque no sabía cómo le iba a sacar de aquí. Pues dicho se pudo, pero salió. Pero sí, este trabajo me gustó mucho, quedé muy satisfecha.
Esta exploración tuya de alguna manera se ha vuelto como insaciable, porque pasaste de lo que llamaban tradicionalmente los materiales nobles, ¿no? El modelado, el bronce, y te empezaste a mover a materiales mucho más controversiales, menos aparentemente duraderos, y ciertamente renovadores. Esto no ha afectado solamente tu técnica, sino que ha definido que tus materiales hablen de una manera diferente a otras esculturas. Sí, yo realmente la talla en madera la he trabajado muy poco. Solo creo que en mi época de estudiante, después hice un trabajo con un amigo. Me gusta mucho el trabajo con otros artistas, que a veces es complicado, pero cuando se puede es muy interesante. El trabajo en equipo es muy rico. Y esa fue una talla, en reglas, no era madera sólida, sino en reglas. Pero en general mi técnica preferida es el modelado en arcilla y luego moldeados, el moldeado y el vaciado en concreto armado. Pero estos materiales tienen un lenguaje, tienen una técnica propia, que es realmente diferente, es muy desafiante. ¿Cómo enfrentas este reto con nuevos materiales como por ejemplo el cemento, el concreto, en particular en estas últimas obras? Pues yo creo que todas las técnicas son complicadas, ¿verdad? Muy laboriosas, la escultura es un campo muy laborioso, sea la técnica que sea, ¿verdad? Y el modelado creo que será uno de los más laboriosos. No sé, no me atrevería a decir, pero sí es demasiado laborioso. Tal vez sí, esté dentro de los más. Redondeando nuestra conversación, empezaste por la pintura, transitaste hacia la escultura, pero terminaste haciendo pintura en la escultura. Pintura. Sí. Tridimensional. Integré las dos cosas. Bueno, y también de vez en cuando traveseo en la pintura, porque me pintura sobre lienzo o papel, porque me gusta mucho. En 43 años ya es tiempo de hacer una revisión hacia atrás. Retrospectivamente ver tu legado y preguntar, ¿qué estás dejando de contribución al arte costarricense? Porque como artista no puedes negar que lo tuyo ha comunicado, ha interactuado, ha creado efectos, ha creado ondas en ese mar de la escena artística. ¿Cuál es tu legado y cuál es la obra en particular, la obra maestra que resume ese legado? Pues, ¿qué es lo que estoy dejando? Creo que las palabras que puedo decir sobran, esto es lo que dejo. Eres un artista relativamente joven, pero eso no te impide pensar en nuestra finitud, en nuestra mortalidad. ¿Qué diría tu epitafio si pudieras escribirlo? Es que tiene que ver con el concepto de ser feliz. Okay. Y el ser feliz es mi decisión, o sea, mi decisión personal, ¿verdad? Que no depende de nada de lo que esté fuera de mí. Porque el estado de felicidad es mi decisión personal. Pero eso no sé cómo decirlo en pocas palabras. Okay. Hace muchos años que se hace un índice de felicidad y los costarricenses se rankean en una posición muy alta a nivel latinoamericano. Sin embargo, cuando uno sale a la calle y se enfrenta a la jungla urbana, se encuentra que hay mucha actitud pasivo-agresiva, mucha violencia, mucho enojo, mucha amargura. Y cuando ocurren fenómenos de corrupción como los recientes, la mayor parte de la gente se vuelve muy ácida, muy poco compasiva. Es casi como que hubiera un cadalso y la gente volviera a establecer la guillotina. Eso no se puede llamar felicidad. Y sin embargo, cuando haces tu propuesta, de alguna manera le estás ofreciendo a la gente felicidad. Opten, aquí está, una alternativa a cómo usted vive. ¿Es mi lectura incorrecta? No, te acercas muchísimo. Sí, incluso ahora, bueno, obviamente con el pasar del tiempo he ido viendo la vida también desde otras perspectivas, ¿verdad? Uno se puede parar a los 100 metros y ver para allá y tener un panorama, pero si te paras a los 5 kilómetros, tenés otro. Yo estoy tal vez un poco más allá de los 5 kilómetros y entonces he aprendido cosas muy bonitas. Y por ejemplo, obviamente veo lo mismo que vos, ¿verdad? O sea, saliendo a la calle, la gente agresiva, pero hay otra gente linda. Una gente que te madrea, otra gente que te insulta, otra gente que te saluda, una persona que te sonríe. Entonces es esa variedad de cosas, ¿verdad?
No me gusta, tal vez difiero un poquitico de vos en que no me gusta lastimarme tanto calificando a los tipos de que son esto, el otro, aquello, sino cuando yo veo que es una práctica nueva para mí, cuando veo algo que no me gusta y algo violento, inmediatamente lo que trato es de tener un pensamiento positivo hacia eso que estoy viendo, porque no quiero juzgar ni calificar, porque entonces estoy colaborando en mantener ese juicio. Y creo que precisamente el pensamiento es el que tiene que cambiar para que haya una actitud diferente. Y tu medio de comunicación es la escultura. Es la escultura y mi pensamiento. Pero definitivamente ese pensamiento que tienes trasciende tu escultura. O trasciende a través de tu A escultura. través de Esa es tu respuesta al entorno agresivo en que a veces vivimos. mí. Y la gente decide al ver tu obra si quieres ser feliz o infeliz. Es una decisión personal. Eso podría decir tu epitafio. Les di la oportunidad de decidir si quieren ser felices o no. Muchas gracias, Leda, por la oportunidad de conversar este día, especialmente porque tu obra es una obra que conmueve desde la perspectiva del humor, que el humor abre la mente. Y cuando la mente está abierta, es como los paracaídas, puede ocurrir de todo, salimos de la caja. Y ciertamente lo que nos ha compartido en esta sesión, Leda, enriquece nuestra visión del arte y también de la parte de cambio. Ese elemento, llamémosle asincrónico, ese elemento revolucionario y radical, cambio de paradigma que ella ha introducido en el arte costarricense y que, por cierto, no ha encontrado imitadores aún, lo cual significa que es una beta difícil y que no es cualquiera el que la puede desarrollar. Gracias a Leda Astorga por este tiempo. Les habló Juan Carlos Flores para Arts Criterion, que sí, desde el estudio del artista en San Pedro de Montevideo.